Queridos amigos de Venezolano que Vuela y Brilla, bienvenidos una vez más a nuestro programa de todas las semanas, conociendo esos rostros de gente maravillosa que en el exterior está haciendo cosas espectaculares por Venezuela y para Venezuela. Hoy vamos a conocer a un muchacho de menos de 30 años de edad, que imagínense ustedes, se ganó el Oscar político. ¿Cómo es eso? Bueno, ya lo van a conocer, se trata de Tony Vitola. Vamos a ver de qué se trata. Migrante venezolano en Colombia. Bueno, amigos, Tony Vitola vive en Medellín, Colombia, hace ya más de 6 años. Este es un muchacho economista, máster en relaciones internacionales, tiene 28 años de edad y ha hecho un trabajo realmente hermoso con los inmigrantes venezolanos. Especialmente ha creado pues, una especie de colonia de venezolanos en Colombia. Y lo interesante de esto es que precisamente por su trabajo ha ganado 2 premios. Ya vamos a hablar de esos premios, pero quiero conocerlo. Y ustedes también, porque se trata de un muchacho que está haciendo una labor política, social, de emprendimiento y de empoderamiento a una comunidad que ha tenido que salir de este territorio tan hermoso como es su país para irse a Colombia. Bienvenido, querido Tony. Qué placer conocerte. Hola Alba, buenos días. Un placer para mí estar en este espacio y que conversemos un poco acerca de la labor que estamos realizando acá en Colombia. Sí, háblame de cómo fue el que fuiste creando en lo que llegaste a Colombia, porque, bueno, obviamente cuando eres un migrante que definitivamente la gente dice, bueno, tuvo que emigrar por muchas razones, por muchos factores. Tú también fuiste estudiante, estuviste también en tus movimientos estudiantiles en calle, y es interesante el trabajo que estás haciendo ahora, porque es un trabajo más humanitario. Yo diría que es hacer política, pero con un toque de humanidad. Sí, efectivamente, digamos que yo vengo realizando esta labor política, social, humanitaria, digamos que los tres están entrelazados desde que inicié en la universidad. Yo soy economista de la Universidad Central de Venezuela, cuando ingreso en la UCV y que comienzo, digamos, como a integrarme en esas luchas reivindicativas estudiantiles, a través de las organizaciones estudiantiles, que como que comienzo como a apasionarme en el tema y justamente en el primer semestre de la universidad, teniendo yo un mes y medio de haber ingresado, fundo una organización estudiantil, ¿no? En mi escuela de economía y desde ahí, digamos que inició una trayectoria inicialmente en trabajar por las reivindicaciones estudiantiles, digamos, en un contexto en el cual yo ingreso a una universidad donde estaba padeciendo por muchas necesidades y que hoy en el presente todavía viven, digamos, muchas dificultades, ¿no? Los estudiantes o la comunidad universitaria y la comunidad, digamos, en general, también en Venezuela, ¿no? Entonces, de ahí, digamos, fui trabajando desde el movimiento estudiantil, ya posteriormente a los 3 años ingreso a las filas de un partido político en Venezuela, en la cual realizamos mucho labor social en las calles de Caracas, con las comunidades y bueno, digamos que lleva los dos temas de la mano, ¿no? Por un lado, digamos, la lucha estudiantil y por el otro lado, digamos, la lucha por Venezuela, ¿no? A través, digamos, de un trabajo social y un trabajo político. Sin embargo, bueno, sabemos que la situación en Venezuela se agudizó bastante en términos económicos, en términos sociales, la persecución política se agudizó para aquellos quienes, digamos, elevamos nuestra voz acerca de lo que estaba sucediendo en Venezuela y que todavía, digamos, está sucediendo. Y eso conllevó a que yo después de que me graduara de la universidad, porque digamos que para mí, ante todo, la prioridad también para mí siempre fue graduarme y formarme como profesional y todavía lo sigo realizando. Después continué mis estudios de posgrado. Pero decido irme a Colombia, también por un lado por persecución política que sufrí, pero también digamos por situación por económica el tema y social familiar, que pero todos que sabemos. también entiendo que por un tema familiar, ¿cierto? Sí, digamos que es que mis padres son colombianos. Exacto. Yo nací en Caracas, pero ellos vivieron durante 40 años en Venezuela, entonces yo en Colombia ya tengo muchos familiares, ¿no? Tíos, primos, entonces que me Tu pudieron recibir. segunda Yo casa, poseo pues.
Mi segunda casa, de hecho, yo poseo la doble nacionalidad, tanto la venezolana como la colombiana. Y bueno, llego a Medellín, me recuerdo, un 23 de diciembre del 2016, llego a la ciudad de Medellín sin dinero, a casa de una tía, sin contactos, sin trabajo, pero con la vocación de trabajar, ¿no? Por lo Claro. social, y sobre todo en un momento en el cual el tema migratorio venezolano no estaba, digamos, en la opinión pública. Aquí en Colombia todavía no había iniciado como el éxodo migratorio tan fuerte de los venezolanos hacia Colombia, pero claro, yo que venía de Venezuela sabía que eso iba a suceder, ¿no? Sí, Entonces, digamos que... claro. Ahora, en el 2017, un año después, por lo que entiendo, tú vas formando esto que es una colonia de venezolanos en Colombia, concretamente Medellín. Y un poquito lo que se buscaba con esto es la integración socioeconómica de estos migrantes venezolanos. ¿De qué se trata esa labor que tú hiciste desde el punto de vista de integración para que estas personas pudieran subsistir luego de haber migrado? Sí, efectivamente, digamos que yo no esperé ni un mes cuando llegué a Medellín para convocar como mi primer plantón. Plantón es concentración de los venezolanos aquí en Colombia, un poco como para ir organizando a la población venezolana, porque cuando yo llegué no había ningún tipo de organización de sociedad civil para migrantes venezolanos, no se estaba hablando del tema de los venezolanos, pero sabíamos que eso iba a suceder, ¿no? Entonces, digamos que los primeros meses fue convocar plantones, evidentemente pacíficos, más que todo como para integrar a la Claro. población venezolana en Medellín, para visibilizar también ante los gobiernos municipales, departamentales y gobierno nacional acerca de lo que iba a suceder y que tenemos que preparar, digamos, al gobierno colombiano para este posible éxodo migratorio, ¿no? De venezolanos hacia Colombia. Entonces, digamos que me encargué de eso durante varios meses. Pero ya después, conjuntamente con un equipo que fui conformando, que constituimos la colonia de venezolanos en Colombia, es una corporación sin fines de lucro, que ha buscado, digamos, trabajar en proyectos de integración socioeconómica. Eso quiere decir, digamos, a través del fortalecimiento de microemprendimientos, de población migrante venezolana, pero también de población víctima del conflicto armado en Colombia, porque nosotros Eso me entendemos parece que también interesantísimo. Claro, llegamos a un es una país con especie de muchas fusión. necesidades. Las personas que han sido víctimas del conflicto armado, entiendo incluso que has trabajado en todo lo que tiene que ver con minas del conflicto armado. O sea, has llegado hasta allí, ¿no? Y también la parte de microempresarios me gustaría que lo abordáramos porque, bueno, porque hoy en día hay muchos venezolanos que se están manteniendo con eso, con el emprendimiento, ¿no? Sí, efectivamente, digamos que acá en Colombia la población migrante venezolana cuando llegó a un país con una alta tasa de desempleo en la cual muchos colombianos viven de la informalidad, ¿no? Y muchos venezolanos no pudieron integrarse al mercado laboral, ya sea porque no tenían el permiso especial de permanencia, entre otras cosas. Entonces nosotros digamos como que quisimos orientarnos a fortalecer microemprendimientos para que estas personas pudieran desarrollar sus proyectos productivos acá en Colombia, específicamente en el departamento de Antioquia, aunque también hemos hecho otras cosas en otros departamentos aquí de Colombia, para que estas personas puedan hacer crecer sus negocios, sus microemprendimientos, y eso se traduciría en un mejoramiento de la calidad de vida tanto de ellos como también de sus familiares, ¿no? Entonces, digamos que nos hemos Claro. orientado específicamente a ese tema, pero también en su momento trabajamos en temas netamente humanitarios, cuando llegó el éxodo migratorio en su mayor apogeo, donde muchos venezolanos llegaban en unas condiciones muy vulnerables acá a Colombia. Entonces, generamos muchas actividades, iniciativas en conjunto con la cooperación internacional, con los gobiernos, para poder atender a dicha población. Por ejemplo, ahorita también cuando estuvimos en situación de pandemia, también estuvimos trabajando con las alcaldías para entrega de mercados, o por ejemplo, alojamiento a estas personas que cayeron en situación de calle. Es decir, un sinfín de iniciativas que hemos tenido que Claro, llevar es a que cabo, son pero no muchas. siempre. Todas estas Sí. actividades, Tony,
por lo que estuve leyendo, te han hecho acreedor de dos premios, en el 2020 y en el 2022. Son premios que da la Academia de Artes Políticos de Washington y vienen a llamarse como los Óscar Políticos, sobre todo para los líderes que son menores de 30 años de edad, que es tu caso. ¿Cómo llegas a esa posibilidad? Porque así es que nosotros sabemos de Tony. Tony, podemos conocerlo aquí en Venezuela quizás por haber ejercido trabajo de político en algún partido político nuestro, venezolano. Pero tú te empiezas a visibilizar, digamos así, empiezas a tener rostro cuando empezamos a conocer de esos premios que tú te ganas, ganarse un Óscar político. ¿Qué significa eso y cómo llegas allí? Sí, bueno, te comento, en el año 2020 la Academia de Artes y Ciencias Políticas de Washington, a través de una gala que realizan anualmente denominada los Napolitan Awards, la realizan en la ciudad de Washington, donde conmemoran como a distintas personalidades, organizaciones que trabajan en temas políticos y sociales. Me notificaron que fui ganador en la categoría de Young Leadership Awards, que es liderazgo juvenil emergente menor de 30 años. Y bueno, yo asistí a la gala en Washington a recibir dicha premio, dicha estatuilla. Y en el año 2022, es decir, el año anterior, gané en otra categoría que es Global Democracy Awards, mi segunda nominación y triunfo, por Estatuilla, decirlo ajá. así. Por la trayectoria que he podido llevar a cabo en defensa de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos, tanto de los venezolanos, pero también de los colombianos. Como bien comentaste tú hace rato, si bien es cierto, pude trabajar en proyectos con un equipo para la integración socioeconómica de la población migrante venezolana, pero también he podido trabajar en proyectos para poblaciones vulnerables colombianas. De hecho, actualmente estoy trabajando con una organización internacional en un proyecto de desminado humanitario para Sí. una población víctima de, digamos, del conflicto armado que ha habido aquí en Colombia y que, digamos, producto de ese conflicto se implementaron minas y artefactos explosivos en zonas rurales, acá específicamente en el departamento del Tolima, que actualmente estoy trabajando. Y digamos que parte del trabajo que realizamos es la remoción de esos artefactos explosivos en las zonas rurales para que las personas puedan hacer uso de esas tierras para proyectos productivos o ya sea por tránsito, ¿no? Digamos que aquí en Colombia, a diferencia un poco de Venezuela, que no estamos como tan relacionados al tema del desminado humanitario, que en Colombia los artefactos explosivos y las minas antipersonales que dejó el conflicto armado ha dejado decenas de miles de muertos y de Terrible. heridos. Y hay muchas zonas que no están siendo usadas, que fueron abandonadas producto de este conflicto por el miedo de las personas a ingresar a estos Sí. territorios, ¿no? Entonces, pues, Sí, fíjate, sí. Tony, que es interesante porque además de ese trabajo que hace, bueno, todo lo que significa el empoderamiento de esta comunidad venezolana, porque lo que estamos hablando de las minas, pues sin duda alguna afecta a todo el mundo, no sabemos ni siquiera qué es nacionalidad. Terminan siendo las personas que sufren de todo esto, ¿no? Pero especialmente los colombianos. Ahora, el premio tiene 80 categorías, 80 categorías que reconoce el trabajo del talento de consultores, de la gente que trabaja en marketing. ¿Cómo llega Tony, un venezolano, a tener la posibilidad de competir para ganar estos premios? Sí, bueno, en las dos oportunidades mi equipo me postuló para estas categorías. Digamos que ellos tuvieron que soportar todo el trabajo que hemos venido realizando durante todos estos años, ya sea para la población migrante como para la población colombiana, en mi caso. Y ya hay como un jurado, entiendo, en la academia que evalúa todas las candidaturas y determinan quién o quiénes son los ganadores. Hay algunas categorías en las que solamente hay un ganador y hay otras categorías en las que hay varios ganadores en el habla hispana, ¿no? Entonces, también el año pasado asistí a la gala a recibir la segunda estatuilla y bueno, digamos que esto también es un Claro. agradecimiento a todas las personas que me han acompañado, ¿no? Durante todos estos Que además años. es la sede de la Organización de Estados Americanos, o sea, todo es un premio realmente importante.
que te ha permitido además también, Tony, tener unas relaciones en tu trabajo, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de estas personas que han tenido que emigrar, e incluso de las microempresas, porque entiendo además que no dan recursos, sino que lo que hacen es darle no recursos financieros, sino los recursos físicos, pues, para que la gente pueda llevar adelante su labor en ese momento. Pero has tenido relaciones con la Embajada de los Estados Unidos, con la Embajada de Francia en ese trabajo que estás haciendo. O sea, no te quedas solamente en lo que estás haciendo de ayuda humanitaria como tal, sino que vas más allá. También hay un tema diplomático allí. Sí, efectivamente, digamos que eso fue un proceso de aprendizaje, ¿no? Cuando llegué acá a Colombia, de entender, digamos, cómo era el tema de la formulación de un proyecto, presentarlo ante la cooperación internacional, establecer esas relaciones internacionales con los organismos de cooperación internacional. Y bueno, gracias a Dios, digamos, el trabajo que pudimos llevar a cabo en su momento nos abrió las puertas para sentarnos en la Embajada de Estados Unidos, en la Embajada de Francia, con USAID, con distintos organismos de cooperación internacional, OIM, Mercicorp, Cruz Roja Internacional, con las que hemos podido trabajar muy de la mano. Y sí, como comentas tú, digamos, el enfoque que nosotros ejecutamos en estos proyectos de fortalecimiento de microemprendimientos no es dar directamente el recurso metálico, sino... Por Claro. ejemplo, hay una persona, un venezolano que tiene una barbería y le hace falta las sillas para poder expandir su negocio. Entonces nosotros le dábamos directamente las sillas y los asesorábamos financieramente, ¿no? Durante un par de meses para que ellos pudieran, digamos, mejorar sus ingresos, aumentar su productividad y que eso se traduciría, digamos, en un crecimiento económico tanto para esta persona como para sus familiares. Sí, mira, nos quedan 5 minutos, Tony, y a mí me gustaría que tú dieras un mensaje quizás un poco más emotivo, o digamos, entremos en esa parte emotiva, porque tú dijiste cuando recibiste los premios que en tiempos de crisis surgen ver los verdaderos líderes. Y a mí me parece eso sumamente interesante, porque es verdad, el liderazgo es muy fácil ejercerlo cuando las cosas están bien. El liderazgo gerencial verdadero es cuando tú tienes que gerenciar una crisis. ¿Tú sientes que es el trabajo que tú estás haciendo en el exterior y es el trabajo que muchos pueden hacer cuando tienen que emigrar? Porque estamos hablando de una diáspora grande, importante, que nunca en la vida de nuestro país habíamos visto. Entonces, ¿tú sientes que ese liderazgo hay que ejercerlo de la forma como lo estás haciendo tú, con proyectos humanitarios, con proyectos de microempresas? Yo creo que nosotros tenemos que hacer una migración venezolana en positivo, ¿no? Creo que todos desde nuestras capacidades, habilidades, oficios o profesiones podemos aportar, ya sea para el país que nos está recibiendo, pero también para Venezuela, porque nosotros no podemos olvidarnos de dónde provenimos, de la situación que está pasando Venezuela, los venezolanos dentro de Venezuela y los venezolanos que estamos en el exterior. Y creo que nosotros tenemos que hacer una migración en positivo, digamos, como para dejar en nombre bien alto la bandera de Venezuela. Y bueno, ese es el mensaje que yo siempre quiero dar, ¿no? Indiferentemente del área o sector laboral en la que tú te desempeñes, tenemos que hacer las cosas de manera honesta, honrada, y también, digamos, a entender el contexto en el cual nosotros estamos llegando. Por ejemplo, en el caso de Colombia, entender que es un país que también padece necesidades, que los colombianos padecen dificultades Claro. y también tenemos que trabajar para ellos. Claro. Y ya para concluir, háblame de nuevamente, porque entiendo que esto que estás haciendo sobre los artefactos explosivos en Tolima, en el departamento de Tolima, es un proyecto internacional. Y tú eres jefe de ese proyecto internacional. Sí, es una organización internacional que trabaja en más de 60 países en temas netamente humanitarios, y actualmente me desempeño como jefe del proyecto. Soy el único venezolano en el proyecto, cabe destacar. Y digamos que es una labor bastante bonita porque uno puede, digamos, ofrecer trabajo a poblaciones muy vulnerables, en zonas muy rurales, puede, digamos, ayudar desde distintos ámbitos a estas personas que padecen muchas necesidades y también que estas tierras puedan ser usadas una vez sean declaradas como libres sospecha de minas antipersonales para proyectos productivos o también
por tránsito o por diversión. Entonces, es un proyecto muy interesante y que tengo el honor digamos, de liderar. Sí, qué bueno, querido Tony, te agradecemos muchísimo que nos hayas permitido conocerte, saber de ti, saber mucho más de lo que estás haciendo en el exterior. No sé si se te queda ya algo atento, porque no solamente es el migrante que llega, el que tú ayudas, sino que es un proyecto de emprendimiento familiar para todos los venezolanos, que de una u otra manera también se van sumando a esa migración que cada día estamos viendo con más preocupación. Sí, digamos que estos proyectos que nosotros hemos podido ejecutar desde la colonia de venezolanos en Colombia, Colvens, han podido permitir ofrecer, digamos, trabajo a familiares o Alternativa. amigos, distintas alternativas al mercado laboral, digamos, tradicional o regular, ante una tasa de desempleo considerable que hay aquí en Colombia. Actualmente, de hecho, estamos ejecutando un proyecto para brindar suplementos nutricionales a los niños en condición de desnutrición que están acá en Colombia, Ay, qué venezolanos. bonito. Está trabajando mi equipo acá en la colonia venezolana en Colombia, entonces es un proyecto bastante bonito también porque, digamos, Claro, podemos qué bello. brindarle. No habíamos hablado de eso. Me encantó conocerte, Tony. Te agradecemos muchísimo en BPI TV y en Venezolano que Vuela y Brilla que nos hayas permitido conocerte y sabemos que van a seguir los éxitos y vendrán más premios, más Óscar políticos. Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, estaremos en contacto. Seguro, gracias. Es una historia hermosa porque aquí hay una mezcla de política con emprendimiento económico. Tony Vitola ha estado destacado en dos oportunidades, como ustedes ven, con lo que se ha llamado este premio al Óscar de la Política, por su trabajo de ayuda, de empoderamiento, de apoyo a las personas que han migrado de Venezuela hacia esa nación, hacia Colombia. Hasta una nueva oportunidad en Venezolano que Vuela y Brilla.